Decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Es un verdadero privilegio darles la más cordial bienvenida a este repaso de la lección. Sin duda alguna la vamos a disfrutar en abundancia. Voy a pedirle aquí a quienes nos acompañan hoy que se presenten. Son integrantes de un ministerio que se llama Expresión Celestial. Así que preséntense ustedes para que nuestros amigos puedan conocerles. Hola, mi nombre es Lucía Morales y soy originaria de Chiapas. Mi nombre es Isaac Angeven y soy oriundo de Cárdenas, Tabasco. Hola, mi nombre es Marta Santiago y soy del estado de Veracruz. Muy bien, recuerden que siempre el juicio a veces nos trae algunos sentimientos de temor. Es raro que le dé a mucha gente confianza en los juicios. Sin embargo, pues es lo que vamos a repasar durante esta ocasión. Y justamente vamos a pedir que nos dirijan en oración, por favor, para iniciar con este repaso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí para exponer un poquito de tu palabra. Bendícenos y que lo que vayamos a decir sea de bendición para los que nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ah, fíjense que hay juicios que han sido famosos en la historia. Porque hay muchos juicios, ¿no? Hay uno muy famoso después de la Segunda Guerra Mundial que se llamó el juicio de Núremberg. ¿Por qué fue tan interesante este juicio? Porque la gente solamente quería que juzgaran a algunos de aquellos que participaron en la masacre de esos 6 millones de judíos y de un montón de gente más. Y todo el mundo sabía, son culpables, bueno, que venga el juicio, que los condenen y que venga la sentencia y que la ejecuten. Ya sabíamos. Así que ese le dio miedo a aquellos que fueron apresados para ello. Pero la semana que ha transcurrido, nosotros hemos estudiado una lección que habla de la buena noticia del juicio y donde ustedes y yo estamos involucrados. ¿Qué piensan de esto ustedes? De que hay una buena noticia de un juicio donde no es el nombre de alguien que ya sabemos de antemano casi que es culpable, sino es el de ustedes. Son inocentes o culpables, así que vamos a tratar de ver esto durante este repaso, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho, cuando yo leí la parte del sábado, me gustó una parte donde dice, de manera que está uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Cuando yo leí esa frase, se me vino a la mente la parte de Job, cuando Dios dice que Job era recto, temeroso de Dios, ¿verdad? Eso dice Dios de Job, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué vamos a decir nosotros, de nosotros mismos, si Dios nos conoce a la perfección, ¿no? Y sabe todo lo que hemos hecho. Sí, y probablemente eso te puede dar temor, porque dices, ha hecho cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y las malas son de las que más te acuerdas. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que, bueno, a mí me gustó mucho de la buena noticia del juicio, es de que yo había escuchado, y sí, de cierta manera te pone en temor cuando hablamos acerca de la noticia del juicio, porque eso implica, lo hice bien o lo hice mal. Pero realmente la buena noticia es que Dios nos va a juzgar, pero con amor, ¿no? Y finalmente es lo va a hacer para hacernos sentir bien ante el mal que ha existido. Muy bien. Yo creo que hay que verlo de un punto de vista, el juicio va a ser algo justo. Cosa buena, cosa mala. Tal vez ante las personas expresamos alguna cosa, pero Dios dice que todo lo oculto también lo va a llevar. Claro. Entonces debemos de estar preparándonos, pero también teniendo en cuenta que el juicio viene pronto. Sí, ahora recuerden que el texto que nosotros repasamos ahora dice, temed a Dios y darle honra. Y esa palabra temed es la que a veces
es la que nos puede infundir miedo. Pero recuerden también que hemos estudiado que hay un evangelio que es eterno. ¿Cómo esto lo podemos conciliar? Por un lado, dice el título de la lección, son las buenas noticias del juicio. Buenas noticias y te pueden condenar. O sea, de hecho va a haber una sentencia al final. Porque eso ninguno de nosotros puede escaparse de la sentencia. Pero ¿cómo conciliar el evangelio eterno con la buena noticia del juicio donde vas a recibir una sentencia? Creo, no sé, corríjame si usted cree, pero creo que la buena noticia es que nosotros debemos de estar seguros de que vamos a ser salvados por Cristo Jesús. Ok. Muy bien, ¿qué piensan? ¿Por qué podemos ser salvados por Cristo Jesús, que es la buena noticia? Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, lo bueno es que termina muy bien para el pueblo fiel de Dios. Muy bien. Eso es lo bueno. Pero que no es para todos. O sea, no es para todos. Solo es para el pueblo de Dios fiel. Entonces, y que se han revestido, dice, de la justicia de Dios. Eso es una parte muy importante también que debemos de saber, ¿no? Que tenemos que creer en Dios, aparte de todas las cosas. Muy bien, ¿cuál es realmente el evangelio para poder tratar de hacer esta unión entre el evangelio y el juicio? ¿Cuál es la esencia del evangelio? ¿Cristo Jesús? Sí, Cristo Jesús es la esencia. ¿Qué pasaje podrían ustedes recordarnos aquí? En Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Parece que hay un requisito. Sí, hay un requisito para toda persona que vive en este mundo, ¿no? Así es. Creer en Jesús. Sí. ¿Y qué piensan más? Porque esta es una buena noticia. Porque es una buena noticia. Creemos en él. Exacto. Sí, creemos en él, sí. La buena noticia es que creemos en él. Estamos seguros de que él es nuestro Salvador. ¿Se acuerdan ustedes de un texto que está en San Juan capítulo 1, versículo 12? Para conectarlo con el que fue mencionado de San Juan 3, 16. Me parece que ese texto es el que nos debiese ayudar para que la buena noticia la podamos compartir con otras personas. Porque no sé si alguno de ustedes tiene San Juan 1:12. 1:12. ¿Sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esa es la buena noticia. Claro. O sea, ¿soy un hijo de Dios o no les parece que es una buena noticia? Amén. Sí. ¿A ustedes qué les parece el que sepamos, soy un hijo de Dios? Se puede decir que me siento ya un pasito adentro del cielo. Ok, sí, me siento un pasito adentro del cielo. ¿Verdad? Ya casi. Bueno, ha estado muy interesante el repaso de la lección. Sin embargo, vamos a escuchar a uno de nuestros expertos que colaborará con nosotros durante esta actividad que estamos llevando a efecto. ¿Qué se describe en Daniel 7, 9, 10, 13 al 14, 26 y 27? ¿Cuál es también el resultado final de este juicio? Los intérpretes adventistas de este pasaje de Daniel lo presentan como una descripción del juicio final de este mundo en dos aspectos. El primero de ellos es el juicio investigativo y el otro el ejecutivo, según lo señala el libro El Conflicto de los Siglos. La venida de Jesús en este pasaje bíblico no es su segunda venida a la tierra, sino más bien es el cambio de su fase de intercesión del lugar santo al santísimo. Es el juicio investigador. Se señala, por lo tanto, en este pasaje bíblico el hecho de que Dios está en su trono. Los libros se abren. Hay millones de ángeles como testigos. Y entonces, en este juicio investigador, se hace un escrutinio de aquellos que alguna vez creyeron en Jesús y en el Evangelio, de modo que se revisa para ver si son dignos de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Sabemos, por la descripción de este pasaje bíblico de la gloria de Dios, que el cuerno pequeño es juzgado. También el enemigo de Dios y todos sus seguidores son echados al lago de fuego. Este es el juicio ejecutivo. Pronto,
más de lo que pensamos, puede ser que nuestro nombre se refiera en este juicio. Por eso debemos de tener a Jesús como nuestro intercesor. Amados, permita a nuestro Dios que podamos estar listos para pertenecer a ese reino que nunca más se corromperá y que será un reino que durará por la eternidad. Muy bien, continuemos con este repaso. ¿Por qué es importante que haya un juicio? Para que todo el mundo conozca la justicia de Dios, la justicia perfecta. Sí, recuerden que la lección durante esta semana nos recuerda un poquito que hay un conflicto cósmico entre Dios y su enemigo, en este caso el diablo, ¿no? Y él lo acusa a Dios de ser injusto. Entonces, ¿por qué es necesario un juicio? Fue una buena respuesta, porque se tiene que demostrar ante el universo que Dios es justo. Pero ¿qué otra cosa piensan más acerca de por qué debe haber un juicio? Si ustedes estuvieran ahí, ¿por qué debe haber un juicio? Porque es ahí donde se decide pues lo que finalmente hemos hecho en la tierra. Porque ahí se decide finalmente si nosotros hicimos una decisión correcta o incorrecta, ¿verdad? Eso se decide justamente en ese momento. Ahora, ¿por qué a algunos les da miedo el juicio? Porque hay una escena que describe el libro de Daniel, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estuvimos durante esta semana? Una escena donde dice que está un anciano que llega, se sienta, millares y millares le sirven. No sé si eso no les daría a ustedes un poquito de temor, o sea, no sé. Impone. Como que impone, ¿no? Es una escena que sin duda alguna nos traería un poquito de preocupación. Sin embargo, recuerden, en el segmento anterior decíamos nosotros, ¿somos qué cosa? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, si yo voy a ser llevado ante su presencia, ¿les da miedo eso? No. O sea, vas con tu padre. Vas con tu padre. ¿Qué es todo lo que les va a decir el padre entonces? Si recordamos, cuando fue el hijo pródigo y fue ante el padre, ¿qué hizo el padre? Lo abrazó. ¿Y por qué lo abrazó? Eso es parte de lo importante que tenemos que ver con esta escena. ¿Por qué es importante que el padre lo haya abrazado? ¿Le recordó su pasado? No, porque lo amaba. Muy bien, porque lo amaba, así que no le recordó el pasado. Simplemente lo acepta. ¿Y por qué lo aceptó? Porque lo amaba. Porque deseaba tenerlo también con él. Deseaba también tenerlo con él. ¿Y qué fue lo que hizo el hijo para poder estar allí? Se arrepintió. Se arrepintió. ¿Y qué cosa? Regresar y creer. Por eso es lo que dijimos en el primer segmento. El evangelio es eso. Es la gran noticia que le debemos dar a todo el mundo. De que Jesús es nuestro salvador personal y es nuestro rey, ¿no? Así que eso es parte de lo que nosotros debiésemos recordar en todo instante. Claro. Por eso es que esa escena magnífica que está descrita en Daniel 7, bueno, nos debe recordar que vamos a llegar ante nuestro Padre Celestial con toda la confianza de lo que nosotros justamente hicimos, ¿no? Ahí se va a decidir el destino final. ¿Cómo consideran ustedes el destino final de la humanidad, chicos? En la importancia de la hora del juicio dice que ahí conoceremos el amor de Dios, pero también conoceremos su ley. O sea, su amor y su ley. Claro. Y que eso era por gracia, ¿no? Por su gracia para salvar, y así también podemos conocer el poder de Dios, ¿no? Que claro. Tiene para con nosotros. Sí, ¿qué piensan? Y realmente el juicio es la solución final de Dios. O sea, ese es el juicio que, bien o mal, vamos a estar allí, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que cuando un padre te corrige, de cierta manera te llama. Y tú, pues, piensas, ¿y ahora qué hice, no? Pero finalmente vas y buscas, no, yo no hice nada. Y pues tu papá te recuerda, oye, es que pasó esto y finalmente
puede ser que haya pasado algo malo, pero no te castiga, sino por el contrario te da una solución que hacer en el momento, ¿no? Y tú sientes que te va a castigar, pero finalmente no te castiga, sino toma la mejor opción para ponerte en un lugar adecuado, ¿no? Claro. Uh-huh. Esto me recordó un poco de... A mí me pasaba muy pequeño. Siempre nos llaman nuestros padres y nos recuerdan eso. Aunque nosotros no se nos va, porque estamos en otras cosas, pero nos llaman amorosamente, nos vuelven a llamar, y están insistiendo hasta que nosotros o hacemos caso o de plano ya no. Por eso podríamos nosotros decir entonces que justamente el evangelio es ese llamado de amor que constantemente, exacto, está haciendo, claro, Dios al mundo, ¿no? Sí. Fíjense bien lo interesante. Dios está haciendo esto a todo el mundo. Y entonces, el único que se va a perder, entonces, ¿quién es? El que no cree, el que no acepta a Dios. El que no quiso, o sea, ese es el asunto. O sea, no, el, por eso es que el juicio, dice en esta semana, es una gran noticia. El que se pierda, se va a perder porque... No sé. Ya es mucho. O sea, ya. ¿Qué más se puede hacer, no? Y por eso es que nosotros debiésemos compartir esta noticia, ¿no? Hay que compartirla con las personas que nos rodean. Porque justamente es la única manera de entender la misericordia de Dios y el amor de Dios. Recuerden, esas son las partes que me parece que hay que compartir con la gente, ¿no? ¿Y ustedes qué tanto han compartido esto con las personas que les rodean? Bueno, yo crecí en un hogar donde no es, o sea, solamente mi núcleo familiar es adventista. Entonces, compartirlo con las personas que son mayores que yo es muy difícil. ¿Por qué? Porque toda su vida han creído en algo. Y que alguien les venga a decir, un muchacho, un joven, les venga a decir algo, eso los, en cierto punto los molesta. Claro. Pero también ellos como que les queda la espinita, pero luego como que dicen, no, yo tengo años en esto, no puedo dejar esto. Entonces es muy, muy frustrante algunas veces. Sí, es frustrante, pero te da confianza, ¿no? ¿Y cuál es la confianza que nos da eso? Cumplí mi trabajo. ¿Y la decisión es? Ya de la otra persona. Yo la media la cumplí. Por eso es que es importante. Sí, pastor, dime. Yo lo veo con mi hijo. Yo tengo un niño de 4 años que a veces yo quiero castigarlo porque estoy enojada y digo, ay, es que de verdad. Y luego termino pues finalmente abrazándolo, dándole un beso. Y yo veo que tengo que ser una mejor persona con él porque Jesús me ama. Claro. Y él no me castiga. Por el contrario, siempre... pues provee lo mejor para mí. Claro. Vamos a hacer otro pequeño espacio para escuchar nuevamente a uno de nuestros expertos, quien contestará una pregunta bien importante. ¿Cómo responde todo el cielo al anuncio de que Jesús es digno de abrir el libro del juicio y redimirnos? Esta pregunta se puede responder de manera muy llana, simplemente citando la segunda parte del versículo 9 de Apocalipsis 5. Ahí nos dice que, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El escenario cambia del capítulo 4, donde se nos habla del trono, al capítulo 5, donde se nos presenta al Cordero que fue inmolado. La muerte de Jesús no solamente nos redimió, sino también vindicó su carácter ante el universo. Aquí se nos presenta a los 24 ancianos que pueden representar a todos los redimidos de las edades de este planeta. La copa de oro de las oraciones es algo que Dios aprecia mucho de sus santos que oran a Él día y noche. En este pasaje bíblico también se nos puede señalar el hecho de que el universo, al haber sido redimido, canta un cántico nuevo. Los redimidos tienen un nuevo nombre. Hay una nueva capital, la Nueva Jerusalén, y una nueva tierra que va a perdurar por la eternidad. Todo esto le da a Jesús
el derecho de ser proclamado de acuerdo al versículo 12, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Digno es el Cordero de abrir el libro del juicio y de redimirnos. Muy bien, vamos a continuar con nuestro repaso. Llegamos a la última, al último segmento de este repaso, que es muy interesante. Hay una escena en el cielo que se conecta entre Daniel capítulo 7 y está justamente conectada con Apocalipsis capítulo número 5. Hay un cordero que dice el escritor San Juan, que es como inmolado, que es el digno. ¿Por qué Jesús es digno de recibir ese rollo y de abrirlo y no hay nadie más digno que Él? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Él es digno? Mucho más que cualquier otra persona en el universo, porque Juan dice que buscó por todos lados, arriba, abajo, no sé si nosotros como decimos comúnmente, hasta abajo de las piedras y no encontró a nadie, ¿no? ¿Por qué piensan ustedes que Jesús es digno? Porque Él fue el único que fue capaz de venir a morir por nosotros. Muy bien, Él fue capaz de venir a morir por nosotros. ¿Qué más? Él es, se puede decir, el único que vino, se convirtió en pecador, pero no pecó. Y se convirtió en humano, ajá, sin pecar. Porque Dios es amor. Sí. Misericordioso, es protector, es todo. Sí, por eso es que cuando la lección habla de ese vistazo al cielo, todo mundo cuando ve ahí a Jesús, lo adora y lo honra y lo glorifica. Hay algunas personas que a veces piensan, bueno, pero ¿será que esto lo vamos a hacer, estar haciendo? Pues, la gratitud hace que justamente hagamos esto todo el tiempo. Así que repasemos algunas cosas. ¿Quién es el juez? ¿Por qué nos da confianza este juicio? ¿Quién es el juez de este juicio? Dios. Dios. Ahora, ¿Dios es justo o injusto? Es justo. Okay, Dios es justo. ¿Y si Dios es justo, se puede inclinar a algún lado? No. ¿Y entonces por qué nos dan miedo los juicios aquí en la tierra? Muchas veces porque algunas veces los juicios de aquí, de la tierra, no toman todas las cosas buenas o todas las cosas malas. Se toman los puntos. A convenir. Ajá, a conveniencia. Pero lo que pasa en el juicio de Dios es que no escondes nada. Él lo sabe todo. Lo bueno y lo malo, lo que has hecho. No puedes aparentar otra cosa. Muy bien. Por eso es que entonces el Cordero es digno, porque es justo. ¿Qué miedo le puedes tener a alguien que es justo? Ni uno. O sea, ¿qué miedo le puedes tener a alguien que es justo? Nada, porque siempre te va a estar reservando lo que te pertenece, ¿no? Siempre te va a dar lo que te corresponde y nunca te va a fallar en ese sentido. Claro. No te va a tratar fuera de lo que tú esperas, ¿verdad? Eso me parece que es una de las cosas que nos debe dar y, pastor, mucha confianza. En primera sí. De Juan 4:17 nos dice el versículo, un versículo que nos dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Así que, ¿qué preocupación puede tener un hermano que nos está viendo en esta hora, un chico que nos está viendo, cualquier persona que esté viendo este programa? ¿Por qué tiene que tener miedo? Dice que tenemos que tener confianza en el juicio. O sea, tranquilo, no hay que preocuparse. Y ahora, con todas esas escenas que vimos en el cielo, me parece que hay un texto que sí deberíamos recordarle a nuestros oyentes, que es el siguiente. 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Me parece que este es el texto que nos viene a decir, ¿saben qué? Por eso el Cordero es digno, por eso es que toda la gente se siente tan feliz, por eso es que los 24 ancianos estallan en un gozo increíble. No sé quién de ustedes lo tiene, porque este es súper bueno para todos nosotros. Yo leo. Primero dice, Primera Juan capítulo 2, versículo 1. Ok, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que, ¿cuál es la preocupación? Díganme, ¿cuál es la preocupación? La creamos nosotros, no debemos de tener preocupación. No debemos preocuparnos, creemos en Jesús, así que todo aquel que cree en Jesús, ¿qué cosa? No tiene por qué preocuparse. Claro.
no tiene por qué preocuparse. Amén. ¿Hay alguna preocupación en ustedes en relación al juicio, chicos? Pues, yo creo que se crea, creamos en nuestra mente esa preocupación. Nos explica que no debemos de tener preocupación, pero nosotros la creamos. ¿Por qué? No sabemos. Yo a veces sí me sentía preocupada acerca del juicio, porque realmente decía, ¿seré salva o no seré salva? Pero siento que pues nuestras obras nos hacen mejor personas, no por nuestras buenas obras nos vamos a salvar, sin embargo, las obras nos ayudan a ser mejores personas, a crecer espiritualmente y finalmente pues Dios va a evaluar nuestra vida a través de ellas. Claro. ¿Por qué hacemos las obras? Tomando el punto de la hermana, ¿por qué hacemos la obra? Porque creemos en Jesús. Así es. Por amor a Jesús, hacemos las obras. Entonces yo creo que no debemos tener miedo, sino confiar siguiendo los pasos de Jesús, haciendo las obras por amor a Él. Sí, recuerden lo que dice el apóstol Pablo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Antes podías haber hecho cosas malas. Hoy las cosas las haces diferente justamente porque has creído en nuestro Señor Jesucristo. Y si Él va a recordarte las obras, recuerden, la obra más extraordinaria que todos pudimos haber realizado es aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Sí. Lamentablemente casi llegamos al final, así que vamos a tratar de hacer una conclusión chiquita. Cada uno, voy a empezar aquí por mi derecha. Una conclusión corta sobre esta lección. Que Dios nos ama, ¿sí?, a pesar de todo lo que hagamos. Y que Él quiere que nosotros le amamos por amor y no por temor. Muy bien. No debemos de tener miedo al juicio. Fácilmente se puede decir, Dios es un Dios justo. Nada más debemos creer en Él, hacer sus obras, seremos salvos. Muy bien. Que el juicio es una buena noticia para el pueblo de Dios. Perdón, porque finalmente habla del fin del pecado y sobre todo de la liberación de todo lo malo que existe, y estoy feliz porque mi Padre viene por mí. Muy bien. Estimados amigos, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este repaso. Dios les bendiga y recuerda, no temas al juicio. La buena noticia es que Jesús vino, murió por tus pecados y vendrá para llevarte con Él a casa y disfrutar la eternidad a su lado. Dios te bendiga. Mm-hmm.